Mensaje desde Ineos tras la victoria de Carlos Rodríguez en la etapa 14 del Tour de Francia 2023. ¿Qué dijo el ciclista español? En una gran actuación, el ciclista Carlos Rodríguez del equipo Ineos se quedó con la victoria de etapa en la 14ª jornada de la presente edición del Tour de Francia, en la que además fue su primera victoria en grandes vueltas. Este resultado le sirvió al ciclista español para subir a la tercera casilla de la clasificación general. Una actuación fenomenal de Carlos Rodríguez lo vio ganar su primera etapa en grandes vueltas, señalaron desde la formación británica, desde donde agregaron que en el ascenso final su corredor pudo dejar atrás al dúo líder conformado por Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Rodríguez cavó profundo, se acercó a los líderes antes de atacarlos en el descenso, apuntaron desde Ineos, agregando finalmente que el español hizo una tremenda exhibición en el descenso final. Por su parte, Carlos Rodríguez no ocultó su alegría por la victoria. Es increíble, no tengo palabras, solo estar aquí era un sueño, conseguir una victoria en la mejor carrera del mundo es algo que siempre he querido conseguir, señaló el ciclista de 22 años. Por ahora, el Ineos Grenadiers hace un buen negocio en el Tour de Francia, evento donde acumula dos victorias de etapa y lidera la clasificación por equipos. Además, ahora posiciona a un ciclista en el podio parcial del evento.